Aquí regando las plantas, mis amigos. Aquí ahorita les voy a mostrar. Les voy a tocar un tema por ahí a ver qué opina. ¿Cómo nos decían cuando éramos niños? Usted no se meta en la plática de los adultos. Esa era una mala costumbre que tenían las personas mayores. Usted no se meta en la plática de los adultos. Imagínese, recuerdo por ahí un caso que sucedió. A un señor se le perdió, pues no se le perdió, sino que guardó el dinero, pues creo que debajo de la cama, se le olvidó al señor, y el señor decía, maldita sea que me robaron, y que aquí hay una bola de rateros. Y el niño de 5 años le decía, papá, que usted no se meta. Oye, papá, que ya le dije que usted no se meta. ¿Quién me robaría mi dinero?, decía el señor. Tanto y tanto, hasta que el niño, papá, pero que usted no se meta. Estoy hablando con su madre, esto es plática de adultos. Y el niño, pues, oye, papá, pero es que usted no se meta. Bueno, cada que un niño quería hablar, quería decirle algo al papá, allá en los ranchos chicos, pueblos chicos, sin ofender a los padres, yo miro que estaban bien ignorantes los pobres, porque venían con esa crianza de que ustedes no se metan en la plática de los adultos. Entonces, en esta ocasión, el señor decía, voy a saber quién me robó mi dinero. Y el niño le decía, papá, pero es que usted se calle. Tanto y tanto, el señor se enojó con el niño, porque cada que el señor decía, yo voy a ver quién me robó mi dinero, el niño, papá, que se calle. Papá, pero es que se calle. Cerrado de cerebro, que estaba mucha gente allá en los ranchos, fue, se quitó el cinto, le puso una santa madrina. Ya después, cuando le puso la santa madrina a la criatura, triste, porque son casos de la vida real, el niño llorando se le acercó y le dijo, de todos modos ya me pegaste, ahora sí te voy a decir, ¿qué te quería decir? Te quería decir que eres un tonto. ¿Por qué andas buscando tu dinero? Y tu dinero tú lo tienes debajo de la cama en la esquina fulana. El caso es que el señor se mete a la casa, exactamente donde el niño le dijo, ahí estaba su dinero. Ah, pero eso que tenían las personas de antes. Usted no se meta en la plática de los adultos. Aquí en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, los niños son más inteligentes que nosotros. Se me hace muy tonto cuando la compañía de cable te dice, mira, ponle un número ahí de clave para que los niños no se metan a tu sistema de cable, a los que miran ese tipo de películas. En mi caso no tengo ese servicio, tengo nada más lo que es películas, novelas, todo esto. Bueno, imagínate, el niño se te arrima a decirte que viene una culebra hacia ti, y tú le vas a decir, usted cállese, pero papá, es que cállese, pero es papá, te que cállese, váyase para adentro. Así trataban a los niños por allá, a muchos en nuestro hermoso México, vamos a decir, y Centroamérica. Y por eso los niños crecían, crecíamos con miedo a los adultos. Y los adultos crecían con la ignorancia, se hacían más viejos con la ignorancia de que el niño no podía servir para nada más que para comer y caminar. Ah, eso sí, para mandarlo a trabajar desde los 4 años ya lo traen en friega. Pero el tema es, para ustedes que tienen niños chiquitos, cuando quieran hablar con usted, déjelos. No les diga cállese, no les diga, no se metan en la plática de los adultos. A lo mejor el niño le quiere decir, oye papá, ese señor con el que tú estás te quiere robar. Te quiere robar, te quiere dar una bicicleta por una camioneta. Y tú le dices, usted cállese. Imagínate, escúchalo. ¿Sabe qué, compadre, amigo, amiga? Permítame un segundo. Voy a ver qué quiere mi hijo. ¿Qué pasó? ¿Por qué me estabas haciendo caritas? Pero el papá, es que la bicicleta que él te vende vale $100. La camioneta que tú tienes vale $3,000. Ya la miré en internet. ¿No puedes decirle a un niño, cállese? ¿Usted no se meta en la plática de los adultos? El niño está ayudándote, la criatura está ayudándote, porque los niños, su cerebro está tan desarrollado que son más inteligentes que uno. Te decía, si el niño te ven a... Oh, papá, ¿qué quiere?
siempre tenemos en la mente que si el niño se nos arrima es porque dice, ahí viene el paletero, dame dinero. No, no siempre es así. Puede que en alguna ocasión te quiera decir, papá, mira, ahí viene una víbora, se te va a subir. Y si tú le dices, cállese, váyase para allá. ¿A cuántas personas no les habrá pasado un caso similar? Papá, cállese, no se meta en la plática de los adultos y los dos compadres ahí sentados en las rieles del tren. Ah, bien sentados, bien borrachotes. Llega el tren, los va a atropellar. Ah, pero le dijeron al niño, cállese, cuando el niño miró a lo lejos, con su cerebro, con sus ojos, escuchó, porque el niño estaba en sus cinco sentidos, escuchó el tren venir, papá, que cállese. Yo te quería, ya cuando se muere. Ah, yo le quería decir que el tren venía cerca, pero bueno, mi papá no me quiso escuchar. Son simplemente, ¿cómo se dice? Ay, 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 con peras y manzanas, pero no estoy hablando mal de la gente, no estoy hablando mal de nadie, no hay que ser mal agradecidos con Dios, con la vida, con nuestros padres, hay que agradecerles, pero sí había mucha ignorancia. Ustedes que tienen sus niños chiquitos, nunca les digan, no se metan en la plática de los adultos porque van a crecer igual de pentontos que tú, que yo, que muchos que nos decían eso. ¿Quieres un futuro mejor? ¿Quieres dejar un mundo mejor? No le metas eso a tus hijos de que se queden con que el papá cállese y que cállese y que cállese. Había otros que te pegaban, chas, y el niño lloraba y cállese y cállese. Y pues, ¿cómo va a callarse si le están partiendo su mandarina en gajos? ¿Me entiendes? Si le pegas es para llorar. A un carro, si le aceleras, ¿qué pasa? ¿Acelera un carro? Es para que corra. Imagínate, acelera un carro y frena, ¿qué va a pasar? Lo mismo que le pegues a un niño y cállese. Y no llore porque le pongo otra. Y no llore porque le pongo otra. Así, mis amigos, estoy en contra de todo eso. Hoy en día feliz, contento, gracias a Dios. Esa gente ignorante, pues a muchos ya se están muriendo de viejitos. Otros nunca agarraron la onda, nunca agarraron el wifi. Mis respetos para todos ellos. Y mi desacuerdo también. Porque a un niño nunca le digas, usted no se meta en la plática de los adultos. A mí me tocó mirar a tanta gente, a tantos niños que el papá, cállese, que estoy hablando con adultos. Y los adultos más tontos que el niño, ah, pero no querían inteligencia en el hogar, por eso irá, cállese y cállese. Bueno, mis amigos, es simplemente mi opinión. Su siempre amigo Carlitos, si ofendí a alguien no fue con la intención, si ayudé a alguien, pues qué bueno, ¿verdad? A los niños siempre escúchelos, hasta en la Biblia por ahí dijo Jesús, dejar que los niños vengan a mí, entonces tú que no eres un Dios, ¿por qué no dejas que los niños vengan a ti? Bendiciones. Los nopales, mire, regándolos, mire, lo que es la naturaleza.